Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Carla Tarazona jamás imaginó que uno de sus invitados terminaría por incomodarla en plena transmisión en vivo de Préndete, de este martes 25 de abril. Durante el segmento, el trampolín de Préndete, un tiktoker arremetió contra la conductora al recordarle el pleito legal que mantiene con Leonard León. Todo comenzó cuando el influencer, conocido en redes sociales como Pablancho Críticas, se dirigió a la presentadora de Préndete, para hacerle una polémica recomendación. Carla, mejor deberías dedicarte a trabajar en vez de estarle pidiendo a tu ex marido plata para cuidar a tus hijos. El desatinado comentario dejó con la boca abierta a Tonizonte, Susy Díaz y Flor Polo Díaz, también invitados del programa. Oye, más respeto con la conductora, señaló la esvedette. Oye, más respetación, ¿no?, con la conductora. Tú no te metas, oye. En tanto, Carla Tarazona solo atinó a decir, wow, ¿qué voy a hacer? ¿Qué ha pasado aquí? Cuando la exbailarina cayó en cuenta de todo lo que estaba pasando, tomó el comentario con humor y aseguró que se defendería, pero ante un juez. Voy a hablar en el juzgado. Ese es todo ese proceso que se maneja en un juzgado, dijo Tarazona, tratando de sobrellevar la incómoda situación. Voy a hablar en el juzgado, espérate, ve juzgado. Esos son procesos que se manejan en un juzgado. Bueno, ese es tema aparte, a mí tu vida no me importa. Sin embargo, el tiktoker no se quedó callado y continuó con sus críticas. No le he mandado. Hay que decirlas como son, Carla. Ya basta, niño, ¿qué tienes? Uy, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Cómo toma desayuno? ¡Agárrenlo! Bueno. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Saludos. Nada, la fina, sigue lavando su ropa en Santa Cruz Batea.